Diosito, buenos días. Buenos días, querido socio. Espérense un momentito, perdón, perdón. Véngase para acá. Salgan todos los de farándula. Es difícil tener hijos como el don Alex, ¿no? Ven, ven. Es que te han hecho dar rabia esta Pilar, ¿cierto? Ven que te voy a invitar a que te comas un bocadito acá. Porque tú eres manaba, ¿no? Manaba. Y mira, este dulce manaba. Mi hermana sí lo ve. ¿Cuál le gusta? ¿Cuál es el que le gusta? A ver, a mí me gustan todos. A mí también me pasa lo mismo. Sí, todavía lo mismo de YouTube. Le gusta todo, pero no va a comer ni uno todavía. ¿Qué? ¿Por qué? Porque primero vamos a cantar el himno de Manabí. A ver, yo no lo sé. A ver, dale la manaba. Sácame esa música. Fuera esa música. Sácame esa música que voy a capela. A capela. Ah, no íbamos para cantar. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera. No, no puedo. Donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plácidas comarcas, de tus bosques y follajes, de tus vividos paisajes, no me olvido, Manabí, de tu vida. Un saludo para toda mi familia manabita, ya para los rosados, para los moras. No se olviden de llamar a mamá que quiere contactarse con ustedes. Traigan todas las acémilas que los estamos esperando right now. Ya parece una radio, para brindarle a toda la familia. Pero, ¿qué es que quiere? ¿Usted conoce todo el nombre de estos dulces? A ver, sí. ¿Este? Chicle. ¿Este? Salprieta. ¿Este? Rompediente. Acá tenemos una que nos lo puede romper. ¡Vane! ¡Vane! Allá está. Quiebradiente. Ah, ¿esto de aquí? Aquí hay... Surtido. Sí, los huevitos están... No diga eso. Huevitos mollo. ¿Cómo mollo se llama? Huevitos faltiquero. Huevo mollo. Manabí, huevo mollo. Este... Alfajores. Este, y es que todos los dulces se nos han venido de Manabí, ¿cierto? Y es que de acá es de banano. Dulce de banano. Este de acá... Bolas de ajonjolí. Estas bolas aquí me recuerdan. Ya, después hablamos de qué. Ha venido Marcelo. Ahí mire, este de acá. Este. Troliche. Troliche. Rombito. Rombito de dulce. Ajá. Este maní triturado. Ajá. Ay, qué rico. Este maní. Aquí me recuerda. No necesitamos decir. Estas son empanadas de verde. Esta. Oye, mira, acá tengo tres tipos de queso. Cuajada. Queso de mesa, no se lo comemos. De mesa. Allá. Y quesillo para la sopa. Corre queso. Mire, acá está. Venga a sacar la longaniza. ¿A qué me recuerda? Esta es la longaniza y es deliciosa, es la verdadera. Es de la pepa. Es que, mamá, no te preocupes que esto es tuyo, te lo regaló la producción. Ya, mira, es que de acá... Yo llevo la tortilla de maíz. Tortilla de maíz. Ay, oiga, no, qué pena que te duela este muchacho del John Allen, ¿verdad? Sí. Es que es terrible. Tienes que enseñarle valores, porque mira, lo que son los hijos en la calle es lo que uno les ha enseñado en la casa. Y este muchacho no te puede venir a hacer quedar mal. El otro día me besó. Es que es cariñoso. Sácate el mal sabor, ya. Ahorita me lo saco. No te vayas, quédate acá, ya te voy a poner un delantal para que me ayudes a vender. Doña, ahora nos vamos con Magachita, ¿cierto? Sí, nos vamos con Magacha en este momento. Yo estoy asustada. ¡Venga, venga, venga, venga! Que acá tenemos todos los productos Manaba. ¡Venga, venga! ¡No hay fío! ¡Venga, venga, venga, venga! Esto está muy hablado. Claro que si tenemos roquita dulce, tortilla de maíz, queso de vaca virgen. Vamos. Yo quiero troliche. ¿Quiere troliche? ¿Usted quiere troliche? Pero no los veo aquí en los troliches. Lo que pasa es que los escondí porque estaba frente, entonces me lo estaban comiendo. Aquí tienen el troliche. Voy a comerme un trolichito. Espérense un ratito. Esto cuesta lo que vale su voluntad. ¿En serio? ¿La voluntad? Sí, la voluntad, sí. Oiga, bueno, me levanté sin voluntad. En este caso no, yo le voy a dar un valor a su voluntad, un dólar. ¿Ah? Vamos, un dólar la voluntad suya, vamos. Venga, agarre su troliche y como yo sé que usted tiene tres hijos...
voy a dar 1, 2, 3, 4. Y para el novio, 5 dolaritos. ¿$5? Usted le quita hasta las ganas, a uno se la quita. ¡Caramba! Ahí. Oiga, usted también, ¿no? Así que, venga que le entrego la rosquita. Viendo que venga. Mi mamá. ¿Su mamá es Choni? Claro. ¡Qué linda! Ajá, mi mamá también, de Santana, Manaví, Olmedo. Así que ya sabe, toda la familia Mora que me está viendo en este momento, llamar a mamá. Ya sabe, mamá, ya te llamo. Traigan a hacer milagro. Aquí tenemos los trolichos, la rosquita, la tortilla de maíz, el queso fresco. Venga, al favor, hola, hola, buenos días. Mamacita, ya sabe, la voluntad, un dolarito. Usted me debe 5 dolaritos, no se me haga la loquita. Doña Sari, yo quiero queso, que ando que me muera de hambre. Usted anda queso, quiere queso. No, ando que me muera. Voy a poner 4 pedazos, porque hoy día estamos regalones. Gracias. 3, 4 tucos, eso. ¿No importa con dedito? No, no importa. Ahí está, vaya. Ya, aquí está el dólar. No, papachito, 2 dolaritos. Pero si usted dijo el dólar de otra voluntad, ¿no? No. $1 la voluntad de allá, estos son $2 la voluntad de acá. Vale. Pero ¿por qué me no? Porque es que eso manaba, pues papacito. Caramba, me extraña que siendo araña se caiga de la pared. Usted, tremendo licenciado en comunicaciones de la República del Ecuador, recién graduado con honores ayer con 10, ya quisieras tú tener ese 10 que tuvo él. Es normal, por eso le voy a dar 20 la. ¡El cohibita! ¡Venga! Te llévate esto. ¡Maquinón! Oiga, si supieran que fue en serio. Cari, lo primero que la rompía. Se quieren llevar el queso. No, todavía no mande nada. Afloja, cógete cualquier cosa. A mí me la longaniza. Quiero que mi madre me mate. ¿Sabes qué? Magacha. ¿Puedes hablar? Entrégale la rosca a Miguel. Doña Sari. ¿Puedo hablar? ¿Sí sabe? ¿Sí puedes hablar? Sí puedo hablar. Perfecto, entonces mándela. Déjeme decirles que todas estas delicias manavitas, Pilar, fue a ver un lugar donde no se las pueda conseguir. Una provincia que también le trae dulces a otra provincia, y que veamos, porque dulce manavita ahora sí. Oye, se ha cogido su apogeo. Oiga, se bueno y se disfruta. Bueno, bonito y barato. En cada esquina. Véalo. O sea, huele el olorcito, todo. Entonces eso enamora, la gente pasa. Claro, claro, siempre, por ejemplo, aquí siempre estamos en constante movimiento, porque tenemos que hornar la tortilla. Cada 20 minutos estamos metiendo tortilla, porque la verdad la gente a lo que pasa va oliendo y se va quedando. Hay mucha gente que prefiere, no el químico, sino que solamente que prefiere lo artesanal, por todo y todo de las enfermedades y cosas que actualmente se están dando. Barriga llena, corazón contento. Acompáñeme a conocer el emprendimiento de Manavitas en la Perla del Pacífico. Aquí tenemos lo que es el maní quebrado, la salprieta, maní molido y maní en grano. Rompope, por ejemplo. Tenemos estos que le llaman rompemuelas o galletas de coco. Tenemos el quesito, ¿cómo se llama la chicha de maíz? Y esta es la natilla de maíz, este es un pudín. Es que la canción de Manaví es Manaví, bella provincia. Pero baila, pues no. Tierra encantada del Ecuador. Eso, de la vueltita. Allí producen sus verdes campos. ¡Woo! Productos buenos de gran valor. ¡Viva Manaví! ¡Viva! ¿Qué lleva usted, mi querido señor? Llevo queso, llevo pan de yuca y llevo esta cosita de aquí que son ustedes. ¿A usted le encantan los productos de Manaví? ¿Por qué? Pero claro, pues yo soy manavita, todos somos manavitas los tres aquí. ¡Qué rica la comida manaví! Sabrosísima, lo más rico del país. Oiga, pero dicen que es hasta afrodisíaca. ¿También? ¡Claro que sí! Don Chicho hace 20 años inició con este emprendimiento. Aproximadamente 30 locales choneros ofrecen estas delicias de sal y dulce. El queso manaba es lo que hace la diferencia de estas tortillas. Sí, exactamente. La tortilla pues la hace el queso.
porque el queso manaba le da más consistencia a la tortilla, le da más sabor, más gusto. Ustedes saben que soy de buen diente y cada bocado manavita realmente es una delicia. Muy orgulloso también en que un pedacito de su tierra esté aquí en la Perla del Pacífico. Por supuesto, nosotros en cada local es como un rincón de Manaví que hay. O sea, en cada parte que estamos, en cada local comercial, nosotros nos reencontramos con lo nuestro mismo, porque si buscamos una salprieta la tenemos ahí, si buscamos un pedazo de queso lo tenemos ahí, si buscamos una longaniza la tenemos ahí, si buscamos un maní lo tenemos ahí, si buscamos una tortilla la encontramos. Entonces, casi no nos extrañamos mucho con estar allá como estar acá. La sazón de Manaví está en cada pequeño local. Coma, goce y disfrute de la vida. Es el lema de estos negocios con mucho sabor. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera. Ay, qué delicia, Pilar. Muchísimas gracias. Porque, oye, es que esas tortillitas de maíz espectaculares. Y el rompope, déjenme decirle que es. Y hablando de productos manavitas, hoy tenemos el cumpleaños de Pedro Vera, el padre de Pilar, que es un manavita. Uy, mira, y qué bien que se lo ve. Que Pili no se ve igual. Para David Jean Paul McLeod también, que está recién grabado. Un beso enorme. Un beso para Cristian Panchano Pollo, que también está recién grabado. ¡Mi madre, qué manada! Ahora sí. A ver, miren lo que tengo aquí, chicos. En cola, en cola. A ver, espérense. Esto es suyo, pero quiero escuchar el corito de la canción Manaví. A ver. Manaví. Venga, venga, venga. Cierre. Ardiente frenesí, de tu claro, plata, claro, dale, dale, ay, bolo. A ver, canta. De tu plata, no, de papita, papita. Yo soy el chullita. No, Sandra, aquí. Se acabó. Me llevo yo el queso. Nadie la cantó, mamá. Esto te corresponde. Esto me corresponde con la mamá de... Hasta mañana, hasta lunes. Ya voy para allá.